Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Aurora y os voy a enseñar un haul de Teddy y Bazar. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Vamos a ver cómo sale. Voy a coger cuatro paquetes de fundas de Teddy, pero los pequeños. Los grandes que me mandaron mismo manualidades, aquí yo no los encuentro, que son más largos. He estado preguntando y no hay. Esto por un lado, eso es bazar. Más brochitas de estas de silicona con lenguas de gato. Repetimos, pero que aquí eran dos tamaños, dos clases diferentes. A ver, imanes de la marca ART. Estos son cuadrados. Cogí uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8. 8 paquetes de los cuadrados. Que son. Ay, se pegan, pero bien. De 10 por 10 por un milímetro. Y nos vienen 6. Y viene 6. Y creyendo que eran iguales, pero no son. Ya cuando estaba en caja me di cuenta. Estos que son rectangulares, que son de 10 por 5 por 1, me cogí los que quedaban, que son más 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de los rectangulares, 12. A ver, y yo creo que nada más. Ahora pasamos a Teddy, chicas. Pasamos al famoso Teddy. Encontré que me habían dicho cartulinas de la Beat 4. Yo iba a por otra cosa que también me las cogí. Encontré el paquete de 100 cartulinas que vienen en 10 colores. Pero me dijo la chica que estos eran los colores claritos, que había unos que eran más oscuros. Me los cogí. A ver. Y en el Teddy no cogí nada de oferta, chicas. No había nada de oferta. Me cogí los estos de etiqueta, que ya habréis visto en más de un canal. Porque yo he visto que han sacado varios. Os lo enseño por encima si queréis, pero a ver. Mira, son estas. Y solo había uno, ¿eh? Yo pues me lo cojo. Aunque me vayan a matar, alguna me vaya a matar. Le dije, no me mates, pero para tener. Luego, esto a los de etiqueta valían 1,75. Me cogí este blog, no son dos, que no sé, es como uno que me regaló Mari José, mi pequeña María Scrap. Como me gustó, los cogí. Son de 15 por 15 y te vienen 8 motivos, 3 de cada. Y son de flores. Y como tengo que hacer una poquelete. Y a alguien le gustan las flores. Digo, pues mira. De aquí. Aprovecho. Aunque no son muy gordos.
y les hago la portelete. Me pongo encima el papelito de una cartulina y ya me vale. Perdonadme porque me acabo de despertar y llevo una semana de médicos, pero bien, entre médicos y hospitales, pintura de estas de la oscuridad. De oscuridad solo había esto. Los hilos que saca Charo, el rincón de Charo y Faller Escapera, no había. Iba buscando la pintura esta en amarilla y la rosa, que son para regalar. A ver, ¿qué más? Estos botes que no los veía, han debido estar reponiendo cosas que habían tenido anteriormente. Y estaba la chica ahí con los paneles. O sea, ahí. Son los que, aplicables, ¿eh? Pero como ya las habréis visto. A ver, así ya me los quito yo y los organizo. A ver. De estos de los que se pone uno encima de otro. Para meter los chats, los sujetes, las cuerditas estas para los tags o para las etiquetas. He cogido uno y valía. Bueno, tenía que haber dicho a mi hija, como estaba en lo alto, que me hubiera cogido alguno más. Ya iremos y repetiremos. Esto que lo vi cuando fue mi hija a comprarse unas cosas, la futbolera, y no lo cogí. Y en un vídeo, en un regalo que me hizo Mari José, me lo mandó y me cogí otro. Que te vienen mariposas y flores. Como las flores las usamos y las mariposas para todo, pues otro al buche. A ver. Un bote de esto de confetis, que llevan los corazones y las lentejuelas. Ah, hubo en su día, pero yo no cogí. Dice, estamos reponiendo cositas. Me cogí. Digo, me cojo uno. Porque como me regaló uno Fallera Scrapera. Y el otro día encontré en un bazar parecido. Y voilà. Otro. A ver, ya vamos terminando, chicas. Mi hija vio los chupetes de plástico que en su día estaba buscando. Dice, mamá, ¿te cojo? Digo, pues ahora, coge, hija. Que fue raro porque mi hija no se cogió nada. No vio así nada que le... Como nos dijo luego la chica. No, si el otro día te llevaste más que hoy. Digo, no, claro. El otro día arrasó la enana. Que os dejaré en su, el canal de su... El enlace de su canal. El enlace de mi hija. Esta cajita es como un baúl hecho con dormir, así, chuli, pequeñita, ni muy pequeñita ni muy grande. La cogí por los culpables, que siempre voy y siempre se me olvidaba. Las pinzas para las encuadernaciones, para cuando se tienen que estar pegando, pues me cogí cuatro. Las meteré. Las meteré ahí para tenerlo a mano y así ya, porque con las pinzas de clip esas no me gustan porque dejan marca. Pues esto ha sido, no sé, aunque está puesto, tengo aquí la caja todavía. Tengo aquí la caja. Me volví a coger un letrero más grande, porque veréis, este lo veréis después de otro que tengo programado. Una me compré en pequeñita.
Y como mi hija no tenía, fuimos a un centro comercial y cogió ella y ya me cogí yo, un poco más grande, a poner el letrero que pone futbolera manitas y mi hija la futbolera. Mira, a ver si puedo. Y así ya terminamos. Esperad, chicas, que voy. A ver, no sé si lo vais a ver. A ver si lo podemos ver, ¿eh? A ver. ¡Ay, coño! Mira. Espera. El car ese. El cartelito este, que este está aquí. Que se enciende. Y lo que yo no me di cuenta, que el pequeñito. A ver, ¿dónde tengo el car? Este tiene dos posiciones. En color, que se va cambiando, empieza por azul, tarda un poquito y va cambiando de colores, se va cambiando, ¿ves? También azul, ahora se está poniendo como lila, morado, amarillo ahora. Es en la segunda posición, pero si le damos a la primera se quedaba en la blanca, que era lo que yo pensaba, que se quedaría en la blanca. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si os ha gustado el vídeo, dar dedito arriba, suscribir, compartir y hasta la próxima.